La Plaza de Cuchillos acogió este domingo un festival taurino con mucho arte que se ha convertido en toda una tradición de las fiestas de este barrio turiasonense. Era el tercer año consecutivo que se celebraba y cientos de personas no quisieron perderse las faenas de los tres toreros del cartel: Alexander Díaz, el cordobés, Carlos Fernández, el Tato de Aragón y Sergio Morante de la Puebla de Cuchillos. No faltó el más mínimo detalle, primero con el capote, después con las banderillas y luego con la muleta. Toreamos cada uno una becerra, pues con capote, muleta, banderilla, y la gente pues se lo pasa bien, la cuestión es esa, pasa un buen rato. Sí, toreros, pues eso, hacer un poco el teatro, y la verdad que la gente se lo pasa bien. Pues yo, Alexander Díaz, el cordobés, Carlos Fernández del Tato y Sergio Marco, Sergio Morante de la Puebla, de Cuchillos. Sí, sí, los niños y todo, es una fiesta un poco para todo el pueblo y todos los que quieran venir, claro. Antes hubo reparto de chocolate para los más valientes, solo para aquellos que se atrevieron a salir a por él al medio de la plaza. Sí, es una tradición que ya lleva muchos años, ya lleva ya 30 años, y ahora hemos añadido esta, y a la gente pues le gusta y disfruta. En Cuchillos, además, una niña de apenas 13 años causó sensación con sus recortes a las vaquillas. Se llama Lidia, es del Buste y practica atletismo. Su afición comenzó hace 2 años. Salí en Santa Cruz la primera vez, ya está. A la Almeora, al Itago y al Buste. Y luego a Novallas y aquí. ¿Y cómo has aprendido a hacer esos recortes? Nada, saliendo y probando. ¿Siempre te han gustado las vaquillas o a raíz de eso? Sí, desde siempre. ¿Cómo lo llevan tus padres? Tienen miedo de que me pille. ¿Tú tienes intención de seguir saliendo, no? Sí, claro. Pero como sabes, haces atletismo, ¿no? Sí. Sí, hago resistencia y velocidad. Las fiestas de Cuchillos en honor de San Miguel se despedían ayer, aunque este próximo fin de semana todavía habrá algunas actividades. En concreto, el sábado hay previstos hinchables para niños, comida popular, bingos, sorteos y cuentacuentos. Que saque el chiringuito, pues que haya montado un barquito. Te va a ir a ti. Sí, ¿o qué? Hacía mucho que no había bajado, pero... ¡Cuida, Jesús! ¿Eh? ¿Eh?